El Tribunal Supremo Electoral ya prepara el informe que pidió la Sala de lo Constitucional sobre la candidatura del FMLNista José Luis Merino. Este jueves, en el programa República, el presidente del organismo colegiado defendió la decisión que tomaron y al mismo tiempo reiteró que se consideran la máxima autoridad en materia electoral. Y de hecho se le está preparando el informe, así como le hemos informado de diferentes casos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral todavía no se acostumbra a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Lo que le quiero decir es de que usted me da una opinión, ¿verdad? Es un conocimiento opinable. Igual yo le podría decir 10 opiniones más. El tema es que la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad?, que es el Tribunal Supremo Electoral, se decantó por ese criterio. Reitera que por unanimidad los magistrados decidieron inscribir a José Luis Merino como candidato en la planilla del Frente. Usted puede tener otro criterio, el señor Valiente otro criterio, los Aliados por la Democracia otro criterio, los otros señores que andan ahí también poniendo este recurso, la gente que contrata la sala para escribir recursos también. O sea, todos pueden tener otro criterio y la sala puede tener otro criterio. Okay. Pero ese es el criterio de la máxima autoridad en materia electoral. El organismo colegiado consideró que el permiso pedido ante el viceministerio que dirigía era suficiente para participar en las elecciones. Si el señor José Luis Merino estaba ejerciendo, oiga bien, las funciones, estaba desempeñando las funciones inherentes a ese cargo u oficio, ¿ya? Las estaba desempeñando para el Tribunal Supremo Electoral, como él pide ese permiso sin goce de sueldo, ¿verdad?, que es viable. No estaba desempeñándolas, por lo tanto salía de la esfera de prohibición que señala el legislador constitucional. Más allá de este proceso en la sala, el tribunal se declara listo para ejecutar todo el plan del 4 de marzo. Este jueves inició el reparto de los paquetes electorales. Aprovechar a su programa para hacer ese llamado a que cumplan no solo los integrantes de mesa con ese deber y fervor patriótico de llegar a servirle a su nación, servir al Tribunal Supremo Electoral, servir a la consolidación de la democracia, sino que también al ciudadano, okay, que acuda a las urnas a votar y que haga de esto, ¿verdad?, un espíritu de fervor cívico y democrático. Perfecto. Confía en que han hecho un buen trabajo y que el domingo no habrá problemas para conformar las juntas receptoras de votos ni fallas en el sistema de transmisión. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.